Bueno, luego del primer bloque largo de presentación con vos y hablando un poco de todo, hablando un poco del dólar también, estamos con los temas importantes que están sucediendo en nuestro país y un tema que ya hace varias semanas, meses, digamos, con intensidad, es el debate por la despenalización del aborto. Ya hemos hablado, hemos tenido invitados en el programa, ha estado el doctor Velasco Suárez, el pediatra también con nosotros. Y hoy tenemos un invitado que está muy comprometido también a favor de la vida. Fue uno de los oradores en la marcha por la vida el 25 de marzo. El doctor Fernando Cecín, él es urólogo y participan médicos por la vida, ¿está bien? Y bueno, muy comprometido también con un montón de médicos, una cantidad enorme de médicos que quieren cumplir el juramento hipocrático. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias. Rodrigo, Gustavo, Raúl, por la invitación. No solamente el compromiso por la vida, sino también el compromiso en cumplir el juramento hipocrático. Que claramente en su punto 7 dice respetaréis la vida desde la concepción. Y en el punto 8, aún bajo amenazas, no admitiréis utilizar vuestros conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Sí, y yo te agrego algo más, Fer, gracias también por venir acá, es un placer tenerte. Digo, no solamente lo dice el juramento hipocrático, sino que lo dice la Constitución Nacional. Sí, por supuesto. Viste, los médicos no sabemos demasiado de leyes. Por ahí hemos aprendido ahora unas cuantas cosas por la instalación de este tema en la sociedad. Pero, nosotros, yo como cirujano, me viene una persona baleada que se está a punto de morir. A mí no me interesa si es un policía, exacto, si es un ladrón, si robó. Vos no tenés que salvar la vida. Exactamente, a mí no me interesa salvarle la vida a ese hombre, porque la impronta del médico es salvar la vida. Uh-huh. Después al resto, viste, todo lo que es legal y tal, si va a la cárcel, no va a la cárcel, viste, lo dirán los jueces, lo dirán los tipos que se dedican a eso. Pero el médico, lo único que le importa es salvar las vidas, y salvar todas las vidas. Y esto, yo durante varios años fui instructor de lo que se llama ATLS, que es la atención inicial del politraumatizado grave. Y nosotros ahí tenemos aprendemos a hacer triage, ¿viste? De intentar salvar la mayor cantidad de vidas posibles en una situación de catástrofe. ¿Viste? Accidentes, qué sé yo, choca un tren. Entonces uno tiene que hacer una suerte de escala de gravedad de los heridos y después empezar a dar, tratar de, digamos, de salvar los más salvables, pero siempre la consigna es salvar. Jamás decir, che, mirá, sacrifico uno por la potencial posibilidad que se pueda morir otro. Es decir, desde el punto de vista médico no resiste absolutamente ningún análisis. Entonces nosotros siempre salvar todo lo que se pueda. Es decir, el no hacerlo para nosotros significa un fracaso como médico. ¿Entendés? Y el aborto es el único escenario donde entran dos vivos al hospital y uno siempre va a salir muerto. Sí. O sea, es una cosa rarísima. Lo que te dicen, el argumento más escuchado en todo esto, es que abortos va a haber siempre, que una chica que no lo quiere tener, va a buscar la forma de sacárselo, ¿no? Así usan esa palabra. Y entonces, si vos no aprobás esta ley, porque también me hace ruido el tema de la despenalización del aborto, porque de hecho no hay ningún proceso en la historia de la Argentina con relación a, o muy pocos, con relación a mujeres que hayan sido procesadas y mucho menos condenadas por esto. Pero lo que te dicen es, va a seguir existiendo el lugar clandestino para hacer abortos, ¿no? Y entonces legalicémoslo para que las mujeres no mueran. A esto puntualmente, ¿qué contestas? Sí, mira, lamentablemente es un argumento tremendamente, es tan ingenuo como falaz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los asesinatos van a seguir existiendo, los robos van a seguir existiendo, los evasores fiscales van a seguir existiendo, y no por eso tenemos ahora que salir a legalizar los robos, los asesinatos, la evasión de impuestos. O sea, es un sinsentido. El tema de la clandestinidad, nosotros por nuestra historia, yo sé que es una palabra, es un latiguillo que es utilizado
porque la gente que está a favor del aborto sabe que esto tiene un impacto en la mente social, porque nosotros por nuestra historia sabemos, asociamos la palabra clandestinidad con todo lo que fue, qué sé yo, desaparecidos, sí, sí, sí. Y toda esta historia. Pero, a ver, hace unos cuantos años en la Argentina se legalizó, por ejemplo, el juego con el objetivo de que desapareciera el juego clandestino. Y hoy tenemos el país lleno de bingos, lleno de casinos, lleno de tragamonedas, y el juego clandestino sigue existiendo. Entonces yo creo que la consigna es absolutamente al revés. El Estado tiene que ir y llegar a esos lugares vulnerables para ir y prevenir toda esta circunstancia y no tener que empezar por el final, que es matando, sí, al inocente. Es decir, acá se habla de la mujer vulnerable y el aborto. Entonces, si queremos resolver el problema realmente, matar al pibe no tiene ningún sentido. Ataquemos la vulnerabilidad. Sí. No, a mí me hizo mucho ruido esta semana. Tuve la posibilidad de hablar con el presidente de la comisión que está a cargo de coordinar esta historia. Van algunos a favor, hablan y otros van en contra. Es una vergüenza lo que está pasando en el Congreso, porque va esta gente, pierde su tiempo, habla y ningún diputado la escucha. No, esto es una vergüenza. ¿Para qué se están haciendo estas rondas de charlas si tenés quizás en el mejor de los casos uno o dos diputados que te están escuchando? Y lo que me dijo, que me hizo mucho ruido realmente, es que el niño por nacer, la figura del niño por nacer, legalmente desapareció el día que se aprobó esta ley, donde a una chica, por violación, o si está realmente en peligro su vida, se le puede practicar un aborto. Entonces, para él, ya legalmente, la justicia, la figura del niño por nacer desapareció, y aquí están como completando ese paso. Sí, a mí me parece que ahí, lamentablemente, hay un error de concepto, digamos. Acá estamos con una ley que quiere legalizar. Claro. Legalizar significa, cuando uno legaliza algo, uno le está dando derecho a esa persona a exigir esta cuestión, en este caso matar a un chico por nacer. Cuando uno despenaliza, en realidad lo que está haciendo es, a partir de una serie de excepciones, claro, decir, che, mira, la ley no te va a castigar, pero para la ley, matar al chico por nacer sigue siendo un delito. Y el clásico ejemplo es, imagínate, Gustavo, que acá entra una persona con un revólver, nos dispara, alguno de nosotros por ahí tiene un arma, saca y lo mata. Homicidio. Claro. El homicidio está penalizado. Ahora, para la ley, posiblemente no te penalicen en este escenario, porque vos lo haces en defensa propia, pero que vos lo hagas acá en defensa propia no te da derecho ahora a salir y empezar a matar gente. Eso en primer lugar. La legalización trae un segundo problema. No solamente que uno lo venga a exigir como derecho, y después podemos expandir en esto qué es lo que pasa por ahí en Estados Unidos, o lo que pasa en India, que se lo comentaron ahora en la presentación de diputados, sino que además la legalización te da derecho al negocio, te abre la posibilidad de negocio. Mira, hace poquito estuve dando unas charlas en Uruguay, y viste, vos sabés que allá está legalizado el consumo de marihuana, por ejemplo. Sí, sí. Y me llamó enormemente la atención, íbamos por una avenida, lo tengo grabado en el teléfono, lo filmé porque me quedé helado, y en la esquina un colegio, imagínate que acá hay un colegio, en la esquina, primario, secundario, los chicos jugando en el patio afuera, se los veía desde la calle jugar, en la esquina de enfrente un local de venta de marihuana. Yo me quedé pensando, digo, a ver, hoy es la marihuana, mañana frente a la Universidad de Palermo, que sabemos que recibe, por lo menos a la luz de lo que se ve, recibe dinero de instituciones pro-abortistas, que van a poner una clínica abortista frente a la Universidad de Palermo. Chicas, vengan, pasen por acá y les resolvemos los problemas. Esta gente que quiere instalar el aborto como un método anticonceptivo, no sabe de lo que están hablando. Es el método anticonceptivo más traumático y más caro de la historia. ¿A quién se le ocurre esto? O sea, matar a un pibe como método anticonceptivo y encima esto que se quiere instalar, que es una cosa gratuita, a ver, es absolutamente una engaña pichanga. Que no sea arancelado no significa que sea gratuito. Que una mujer vaya a hacerse un aborto y no le cobren no significa que esto sea gratis. Lo pagamos entre todos. Exacto. Por supuesto, aumentarán los impuestos. ¿Aumentarán las cuotas de las obras sociales? ¿Aumentarán las retenciones de los prepagos? ¿O le seguirán poniendo la mano al bolsillo a los jubilados, a los policías, a los maestros, a los médicos? No se le importa. ¿Alguien esto lo va a pagar?
Fernando, cuando... Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuando decís que pasa a ser un método anticonceptivo, entiendo de alguna manera que van a aumentar los abortos. O así entiendo que vos lo estás diciendo. ¿Qué pasa con los estados o los lugares como en Europa que está legalizado y los abortos y la tasa de mortalidad materna bajó? ¿Son reales esas cifras? Mira, este es un punto tremendamente controversial y ahora te voy a decir lo que dice la evidencia científica. Por un lado, no necesitamos ir a Europa para ver las cifras del aumento sustantivo del número de abortos luego de la legalización. En Uruguay esto se legalizó en el año 2012 y del 2013 al 2016 el número de abortos aumentó un 27%. Después tengo ahí las cifras, si quieren se las paso. Es decir, aumentó un cuarto el número de veces o el número, digamos, de abortos, esto es en números absolutos. Lo que tampoco nadie dice es que en Uruguay bajó la natalidad un 12%. Entonces, el sistema de salud argentino, por supuesto, si quieren después podemos entrar en detalles, no está en ningún tipo de condición de soportar este aluvión, de primero de matanza de chicos, y en segundo lugar de complicaciones que van a tener las mujeres por arrancar con esta tesitura. Y por otro lado, la mortalidad materna es absolutamente falaz, que disminuye con la legalización del aborto. Ahora, tuvimos la suerte de tenerlo esta semana, un doctor Elarcoj. Elarcoj es un médico chileno que se ha dedicado a investigar esto a fondo, te diría. Esto lo investigó en Chile, lo investigó en Colombia, lo investigó en México. Esto está publicado. Y digo esto con absoluta intención porque en la semana también hemos escuchado un médico reconocido que él sostiene que la evidencia científica es justamente esto que decís. Y lo que él realmente con absoluta rigurosidad científica ha demostrado es que el aborto o la legalización del aborto no impacta absolutamente en nada en la mortalidad materna. Y entonces uno dice, bueno, muy bien, si el aborto no impacta, ¿de qué depende la mortalidad de la madre en este tipo de escenarios? Fundamentalmente la educación. Dos, acceso a los sistemas de salud. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo que creo que ustedes lo van a entender, que lo va a entender el público muy fácilmente. Si vos tenés, a ver, y esto, este mismo ejemplo lo usó el Arcoj, que es muy gráfico. Digamos, cuando se produce el brote, por ejemplo, de la gripe H1N1, donde por ahí las personas más vulnerables son los ancianos, los niños, las embarazadas. Este virus lo que te produce es una situación de, vamos a decir, que no, insuficiencia respiratoria, que significa el pulmón durante un tiempo determinado, por decirlo muy groseramente, es incapaz de proveer oxígeno al cuerpo. Entonces, durante un periodo, mucha gente necesita ponerse en una asistencia respiratoria mecánica. Entonces, si vos no contás con el número de respiradores, si no contás con la posibilidad que la gente en estos estados de epidemia llegue a instituciones, si no contás con el número de camas en terapia intensiva, por supuesto la mortalidad de estas, vamos a decir, las embarazadas con H1N1 va a aumentar dramáticamente. Entonces, hay muchas cosas, la mujer que tiene un sangrado puerperal, por ejemplo, una sepsis puerperal, un sangrado, si vos no tenés camas para internar a toda esta gente, si no tenés un sistema de salud que acompañe, vas a tener más muertes. Ahora, lo que él nuevamente ratifica es el acceso a la salud, la educación, la presencia de agua potable. Cuando él pone en la evaluación estadística el factor aborto no influye ni a favor ni en contra. O sea, el impacto es cero. Entonces, lamentablemente, esto, se cae de maduro. Y por otro lado, cuando uno mira las estadísticas de mortalidad materna en los países donde el aborto no es legal, también se ve que en los últimos años ha habido una disminución en la muerte en las madres. Entonces, claramente, esto pasa por otros factores, que tiene que fundamentalmente el acceso a la salud y la educación. ¿Y a qué se debe esa disminución en los últimos años? Porque la ley de educación sexual está desde el año 2006, si no me equivoco, y no se implementa en casi ninguna provincia. ¿Cómo se hace para que no solo el sistema de salud, sino que en la educación se fomente eso? Por supuesto. Mira, acá uno no puede pensar la ley, decir, che, mira, dejemos de matar a chicos por nacer,
si esto no está acompañado de toda una, te diría, sábana de medidas. Y creo que en ese sentido tenemos una oportunidad única, por decirlo de alguna forma. Es decir, fundamentalmente la educación. Ahora, cuando uno habla de educación, a veces se malentiende educación sexual con educación genital. Digamos, cuando uno habla de la educación sexual, lamentablemente está focalizada exclusivamente en la prevención del embarazo. Pero la educación sexual es mucho, sí, pero total, mucho más amplio que esto, y tiene que empezar por la formación de valores. Sí, sí. O sea, ahora, déjame que te complete con esto. Suponete el clásico escenario, mujer alcoholizada, sale, tiene múltiples parejas en una noche, queda embarazada, declara ser abusada, aborto. ¿Sí? A ver, y yo digo, a ver, ¿dónde tenemos que trabajar para que esto deje de ocurrir? ¿Matando al pibe? ¿O tenemos que trabajar en el alcoholismo en la adolescencia? ¿En la droga en la adolescencia? Justamente, prevención de todo lo que es educación genital y sexual. ¿Me entendés? Ayer fui a un debate y lamentablemente había un juez penal defendiendo el aborto. Y el mismo juez, pone como ejemplo una pareja que tiene actividad sexual, no tiene conocimientos acerca de los métodos anticonceptivos y queda embarazada, como justificando una situación para poder abortar. Y yo me quedé pensando, digo, pobrecito, ¿estos son nuestros jueces? ¿Usted piensa que el problema se va a resolver matando al chico? Edúquelo para que, para que prevenga esta situación. Pero si usted es como el escenario violador o el abuso, vos tenés un victimario, tenés una víctima y tenés un inocente. Entonces, ¿pensamos que vamos a resolver el problema matando al inocente? El abuso va a seguir. Cuando esa chica vuelva a tener actividad sexual, va a seguir desconociendo los métodos anticonceptivos. Cuando vuelva a su ecosistema de vida, la van a seguir abusando y violando. No creo que lo del método anticonceptivo sea solo de la mujer. También no hay que concientizar que el hombre tiene que estar en un 50 y 50. Absolutamente. Dos cosas. Con lo que decías del abuso y de esa mujer que tiene múltiples parejas, no creo que una mujer vaya y mienta y diga que es abusada cuando no es así. Me parece que es colocarle a la mujer en un rol medio raro, no creo. Bah, está comprobado que las mujeres no mienten con eso en la gran mayoría de los casos. Y por otro lado, con lo que decís, también tenés o estás seguro que la mejor opción entonces es, o por lo menos con el protocolo del último fallo de la Corte Suprema, que no es necesario que las mujeres puedan abortar en caso de violación o de que esté en daño su mira, salud. Mira, son distintos escenarios. Una cosa es cuando hay riesgo inminente de muerte para la madre, que es un escenario rarísimo, absolutamente raro. Ahora, refiriendo exclusivamente al protocolo o la situación de abuso, a mí me parece que la salida más razonable, esto es una opinión, uno puede compartir sí o no, es que el Estado esté presente en estos escenarios. Darle contención, ayuda, apoyo psicológico, social, financiero, educacional a la víctima. Sabemos que la violación, el abuso es una tragedia. Sí. Ahora, y tratar y facilitar otra serie de medidas. La adopción intraútero, por ejemplo. Que la chica lo tenga, ya sabiendo que apenas lo tiene, lo dona. Sí, hay algo que yo quiero dejar en claro en este tema, porque escucho mucho esta situación y confunden en este punto, porque digo, en este caso puntual no estamos discutiendo el tema de la violación y la madre con posibilidades de muerte producto de ese embarazo, porque eso ya está votado, eso ya es ley. Yo digo, ¿podés estar de acuerdo o no? Pero ya es una ley, claro. Ya es una ley que está aprobada, ese tema ya está. Porque si no parece que como argumento estamos metiendo este tema cuando eso ya está. Hoy estamos discutiendo un caso absolutamente normal, o sea, una pareja que tiene relaciones absolutamente consentidas, la chica queda embarazada, la mujer queda embarazada y va a hacerse un aborto. Y entonces, ¿cuál es el protocolo para atender a esa mujer? Por ejemplo, algo que dice esta ley, que a mí me parece aberrante, es que una nena de 13 años puede ir solita a un hospital y dice, me quedé embarazada, tuve relaciones con mi novio, quiero que me haga un aborto, y entonces dice, sí, cómo no, hágase el aborto. Para mí es una locura que una nena de 13 años... Y después, lo que yo no veo, que ahí donde noto el facilismo, es que
A ver, la mujer llega y para el centro de salud es un problema que hay que resolver de la manera más rápida posible. Entonces digo, cada caso es un mundo. ¿Por qué las mujeres van y plantean esto en un centro de salud? Por diferentes razones. Digo, qué sé yo, hay mujeres que capaz que van porque tienen y dicen, yo quiero un aborto porque tienen miedo. Porque, no sé, capaz que se les murió un hijo antes y entonces están en un proceso traumático. Hay miles de razones por las cuales una mujer se presenta y dice, estoy embarazada y yo esto no lo planifiqué y entonces tengo miedo y entonces mi vida... No hay un equipo interdisciplinario que agarre a esa mujer y, ¿no?, charle psicológicamente, sí, y después se tome la medida que se tenga que tomar. Esto no existe. Hoy en día, sin esta ley, totalmente fuera de la ley, una chica llega embarazada a un centro de salud, vos lo sabés muy bien, en varios hospitales, esto pasa en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, llega y dice, quedé embarazada, bueno, listo, toma esta pastilla, ahí le dan pastillas abortivas y le hacen un aborto. Vos sabés que esto es cierto y esto está funcionando ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho, mira, tocaste dos temas importantes. El primero, y que creo que es fundamental, es entender que la ley propuesta no es de penalizar, sino legalizar. Claro. Legalizar, ¿por qué te digo esto? Porque hasta la semana 14 es absolutamente libre. Cualquier persona, mujer, que quiera abortar por cualquier causa, estoy deprimido, o sea, lo que sea, puede abortar, semana 14. Después de la semana 14, la ley dice, cuando ponga en riesgo la salud de la madre, utilizando como definición de salud, completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Que es una y no necesariamente la ausencia de enfermedad. Esto es una definición que puso la OMS hace muchos años y que es una definición absolutamente ambigua. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una depresión a la semana, por ejemplo, 20. Exactamente. Te deja la pareja, che, mirá, me deprimí, ¿sabes qué? Aborto. El aborto no es un antidepresivo. O sea, a ver, cosas básicas. Che, mira, semana 20, 30 o la que vos quieras. Me acaba de salir un viaje, un trabajo fantástico en el exterior. No lo puedo hacer con un chico en la panza. Aborto. Es decir, ¿por qué? Porque esto me puede impactar socialmente. Una herencia, por ejemplo. Una chica queda embarazada y la herencia, en vez de dividirse por dos, tiene que dividirse por tres. Por decirte algo, esto tiene un impacto social porque tiene que dividirse herencia. Sí. Aborto, como se hace en los Estados Unidos, como se hace en India. A mí me han dicho profesionales de la salud con relación a este tema que por eso se llama interrupción voluntaria del embarazo, porque bueno, justamente se interrumpe y se puede retomar en otro momento. Cuando vos, esto no, a ver, no se interrumpe, ¿no? Vos cuando, ¿qué quiere decir la palabra interrumpir? Esto, justamente, yo interrumpo. Claro, poner pausa algo que continúa. En 3 años lo vuelvo. Ahora, esa vida se corta, no hay interrupción, no es que esa vida la continúa 2 años después. Sí, matar a cualquier ser humano, digamos, en cualquier etapa de su evolución o desarrollo, es exactamente la misma. La hagas a la semana 3, a la semana 10, y acá el partido se terminó. El partido no se juega más. Exacto. El punto y final. Entonces, yo entiendo, son todos términos que por ahí se usan para un poco engañar a la gente. Entonces, lo que es importante destacar a la audiencia, que después de la semana 14, queda librado a la conciencia de la mujer. Porque cualquier mujer que dice, che, mira, esto realmente impacta en mi situación física. Che, mira, no me gusta cómo voy a quedar después del embarazo. ¿Esto impacta físicamente? Sí, te da derecho a abortar también. Porque esto significa legalizar. Ahora, el otro tema que no es menor es la separación de los hijos de sus padres. Porque una chica que tiene entre 13 y 16 años, a partir de los 13 años, puede ir y firmando una declaración jurada, no necesariamente tiene que estar acompañada del padre, madre o tutor. Entonces, y si vos te reparás en primero, lo tomo esto, los dichos de un actor famoso como es Francella, que él dice, se quieren destruir o se quieren romper a las familias. Y esto es exactamente así. Si se meten en YouTube, la audiencia lo puede ver claramente, una película que se llama Dinero de Sangre, Blood Money, donde se cuentan gente arrepentidos del aborto y que tienen clínicas abortistas, ellos cuentan algunos detalles de cómo funciona esto. ¿Y cómo funciona esto? Ellos a los jóvenes, gente, chicos de secundaria, ellos les ponen una especie de persona de confianza, que por ahí los van conociendo en las fiestas, les invitan tragos, les invitan cuestiones, che, qué agradable este muchacho, se hacen amigos.
ellos les, en algún momento, les instalan o les confiesan o les promueven la actividad sexual desde tremendamente jóvenes, les dan ellos mismos anticonceptivos con menor concentración de hormonas, les dan, y fundamentalmente, cuando se produce el evento, el accidente, por decirlo de alguna forma, del embarazo no deseado, estos chicos, los primeros que hacen es llamar estos chaperones, que son gente que son un poco más grande que ellos, que son de confianza, que ya han salido, que ya se han conocido, y lo primero que hacen es separarlo de los padres. No le digas nada a tus padres, ¿por qué? Porque ellos saben que si los chicos van y le cuentan a sus padres, los padres lo más probable es que lo van a querer bien aconsejar. Entonces, el bien consejo va a ser, no te metas en esto. Ahora, ellos tienen estimados, y esto está en las películas, ellos estiman que una chica, desde el momento que entra al colegio secundario, actuarializa en un número de 3 a 5 abortos durante toda la secundaria. Y por supuesto, para ellos, esto se transmite en el dinero. ¿Por qué? Porque cuando tienen a estas chicas en situación de desesperación, le dicen, a ver, ¿sabes qué? Vení, si tenés la plata, te voy a hacer la ecografía. Che, mirá, el EBATES te dio positivo, bueno, vamos a hacer una ecografía. Si el EBATES le dio negativo, le hacen una ecografía y muchas veces las inducen a pensar que efectivamente están embarazadas cuando no lo están. Y el otro latiguillo es, no te preocupes, si tenés el dinero, te lo resuelvo este fin de semana y en tu casa no se entera nadie. Esto está en todas las películas. Accédalo, realmente es toda gente que ha tenido clínicas de aborto, que ha trabajado para estas multinacionales abortitas, y detrás de esto hay una enorme cantidad de dinero. Y déjame que te cuente, ahora hace poquito, hoy, ahora estos días, tuvimos un congreso argentino de urología, donde casualmente tuve la posibilidad de una charla del aborto. Y estaba charlando con colegas uruguayos, y él me confiesa, off the record, que cuando el aborto no era legal en Uruguay, había un pueblo donde había unos ginecólogos que tenían una clínica abortista clandestina. Cuando sale la ley y a ellos se les cae el negocio, ¿por qué? Porque ahora ellos lo tenían que hacer en forma gratuita, o sea, lo clandestino pasa a ser gratuito, esta gente ahora firma la objeción de conciencia. Y dice, ah, no, flaco, yo por esto no lo hago. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay un gran negocio detrás. La gente lo hace o lo deja de hacer por un interés exclusivamente económico, sin pensar en el sufrimiento de la madre, que acá es la gran protagonista de esto, y que es la principal persona que tenemos que ayudar. Y en segundo lugar, matando a un chico por nacer. Fíjate lo que le pasó a la chica Keila Jones en Esquel. Y acá engancho con tu segundo tema, que es fundamental, es fundamental. A esta chica Keila Jones, y esto lo escuchamos ahora en la Cámara de Diputados, la atiende una médica, la médica residente. ¿Qué es un residente, para que la gente entienda? Un residente es un médico que se gradúa, termina la facultad y dice, che, quiero hacer una especialización, cualquiera, clínica médica, cirugía, medicina de familia, pediatría, la que vos quieras. Entonces pasás por un proceso de formación que dura entre 3 y 5 años y vos te especializás en la materia. Ahora, ustedes piensan que esta situación tremendamente delicada, como es el sufrimiento, el abuso, la mujer que sufre, sea atendida por residentes. La atendió esta médica residente, o en su condición de residente. La chica, quédate tranquila, con estas pastillas resolvemos. Cuando la chica necesita en realidad que la escuchen, va a hablar con un residente. El residente es un tipo que vive, por supuesto, muy mal pago, que vive desbordado de trabajo, que vive muerto de sueño, que está corriendo mañana, tarde y noche. Y vos te pensás que un residente tiene el tiempo, la gana de sentarse a escuchar a una mujer que sufre. No, flaco, tomá esto y resolvé tu problema y buenas tardes, mucho gusto. Entonces esta chica médica residente le dio el misoprostol, la chica se fue a la casa, volvió a las 2-3 días con dolores, molestias, no, es una gastroenteritis, qué sé yo, volvió a irse a su casa, al sexto día o el cuarto o quinto día, se reinterna ya con una situación ya más complicada, ya donde estaban ellos ya no lo pueden manejar, y ella declara en el Congreso que fue atendida por un cuadro de causa desconocida, y la derivan a Esquel. En Esquel la operan 2 veces, la chica muere. Entonces, estás manejando una medicación, vos mismo estás diciendo que la tenés que internar por una causa desconocida o que muere por una causa desconocida. Flaco, si no conocés las complicaciones que podés tener, los riesgos y las consecuencias, ¿cómo te dedicas a esto? Es como que yo ahora soy, me pongo a tratar cualquier enfermedad que yo desconozco. Entonces yo no me puedo poner a tratar una situación de la cual no estoy en condiciones de manejar ni los riesgos ni las complicaciones.
Entonces, este es el sistema de salud que nosotros tenemos. Y vos vas a los hospitales públicos, y los hospitales públicos, el 90% de las cosas lo manejan los residentes. Fernando, yo antes de cerrar, quiero hacer solo un comentario que tiene que ver con lo que bien Gustavo decía, que bueno, es un tema que no es discutible porque ya es ley hoy. Pero a mí este último tiempo, bueno, participando y escuchando mucho y leyendo, informándome y viendo testimonios, me pegó mucho el caso de una chica, Karina Chepare, ¿no? Karina Chepare es fruto de una violación, ¿no? Su madre es biológica, tenía 14 años, y su abuela biológica quería que su hija aborte, y la chica de 14 años no quiso abortar, y dio a luz a esta chiquita, que la adoptaron, y hoy... Karina, la hija, la chiquita esa que nació, tiene 40 años, no sé cuánto tiene, y ella sale a hablar, a decir, ¿por qué la vida de ustedes vale más que la mía? Sí, mira, hay un tema... No, y ella dice, yo sufrí una violación y estoy acá, y ahora voy a ser madre, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, hay un tema fuerte ahí, ¿no? Porque decía, ¿quién tenía derecho a decidir de que yo, que por más que era ella la había, a su madre le había violado el padrastro, una cosa siniestra, y sin embargo, la chiquita dijo, no quiero sacar esta vida de mí? Sí, mira, te agradezco que hagas esta pregunta, porque también en este debate que estuve ayer, que ese hombre que está ahí en televisión participó, lo que quieren instalar es, como la ley da más pena a un homicidio que a un aborto, y lo he leído en algunos medios, que la ley hace una ponderación gradual de la vida. Es decir, para la ley vale más un chico, digamos, un adulto, si vos querés, que un chico dentro de la panza de la mujer. ¿Por qué? Porque la ley penaliza más un homicidio que lo que penaliza un aborto. Y esto, a ver, es absolutamente, no tiene ningún asidero, y te lo voy a explicar por qué. En primer lugar, las penalizaciones del aborto se hicieron en el año 1921, donde se da de 1 a 4 años. En aquel momento también se legalizó el infanticidio y el asesinato por reto a duelo. ¿Sí? Quedaban menos penas, de 1 a 3 años. Ahora, en aquella época, primero que no se conocía lo que sabemos hoy. No sabíamos que había un ser vivo, no teníamos ecografía, no teníamos 20 cosas. Pero en segundo lugar, en aquella época, había una tremenda condena social a la mujer que abortaba. Entonces, como había tanta condena social, en aquella época se juzgaba que la mujer que abortaba tenía demasiada pena ya desde el punto de vista social, y por eso no se la penalizaba tanto como otros escenarios, como hoy claro, podemos ver en el homicidio. Pero eso no significa que la vida de un sujeto por nacer dentro de la panza valga más o valga menos adentro o fuera del útero. Y apelemos al sentido común. Por esta cosa que se quiere legalizar ahora, donde no pone plazos para legalizar, cuando hay riesgo físico, psíquico, social, el ejemplo de la depresión, 2 minutos antes de nacer vos podés ir a abortar. ¿A quién se le ocurre que 2 minutos antes de nacer matar un pibe es un derecho y 1 minuto después de nacer es un homicidio? O sea, es un sinsentido. Te voy a decir más, incluso para la madre, si quiere matar al chico por nacer, desde el punto de vista del riesgo del embarazo, le conviene, téngalo y después mátelo. Porque si vos lo matás cuando el chico está casi de término, o sea, puede ser una catástrofe, por supuesto, para el chico, y también mucho más para la salud de la madre, sin contar, por supuesto, el trauma psíquico. Sabemos que la tasa de suicidios en las mujeres que abortan es 6 a 7 veces más que en las mujeres que llegan a embarazo de término. Esto está estudiado en Finlandia y tal. Pero lo que digo es, no, hay cosas que ya ni siquiera tienen sentido común, ¿no? O sea, ni ley, ni cosas. A ver, esto no es un problema ni de religión, ni de creencia política. Es un problema humanitario. Vos fíjate, el otro día estaba repasando... Hay un montón de gente que es ateo y está totalmente a favor de la vida. Estaba repasando el derecho internacional, lo que se dice en las guerras. Y lo que ellos dicen en las guerras, que aquel que no participa de las hostilidades, o que por algún motivo no puede seguir participando en las hostilidades, se le debe respetar la vida. Entonces vos fíjate, en un escenario de guerra, se te respeta la vida cuando vos no participás. Y acá, por supuesto, estamos absolutamente a miles de millones de distancias que esto sea una guerra. Y estamos queriendo resolver el problema matando al chico. A uno que no participa, ni lamentablemente no tiene capacidad de gritar. Fernando, perdóname. Yo estoy cada día más convencido que estamos metidos en un debate en el que yo, por lo menos, me parece que me siento afuera. Digo, ahora ya estamos y hay que hablar y hay que pelear, pero...
el debate no debería pasar por una ley de adopción más coherente, por una ley de educación sexual más practicable. Siento que estamos desviando el foco, nos han metido en algo donde no deberíamos estar. Desde el punto de vista médico, ¿cómo se maneja eso? Sí, totalmente. Mira, yo creo que desde el punto de vista de la estrategia promocional se ha desplazado el debate matar o no matar a otros escenarios, clandestino o no clandestino, rico o pobre, la rica aborta con seguridad, el pobre no lo hace. Y esto, lamentablemente, nos guste o no nos guste, va a seguir pasando. Yo trabajé 3 meses en el Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, hospital público, y yo viste gente morirse de apendicitis. Entonces vos decís, che, el pobre que tiene una apendicitis y va a un hospital público tiene más riesgo de morir que si ese mismo, que el rico que va a un hospital mejor, y probablemente sí, nos guste o no nos guste. Ahora, definitivamente, Raúl, como te decía hace un rato, esto tiene que estar acompañado sí o sí de una enorme serie de medidas. El Estado no puede estar ausente, el Estado tiene que estar en estos lugares para prevenir todas estas circunstancias, facilitar la adopción, esto yo creo que es fundamental. La educación, permitir que las mujeres embarazadas acceso a la salud, pero en forma digna. A ver, la gente, mira, hace muchos años, no muchos, hace unos cuantos años, yo trabajé en un hospital en el municipio de Malvinas Argentinas, y comparamos cómo llega la gente, yo trabajaba en otro que se llama el CEMIC. Entonces, en el ámbito público, cuán avanzado llega el cáncer de vejiga a la consulta, y lo comparamos en hospital público y en hospital privado. Y la probabilidad de llegar con un cáncer ya prácticamente diseminado en el hospital público era 4 veces más que en el hospital privado. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no tiene menor percepción de lo propio. Trabaja en la prevención, ¿no? Exactamente. La gente no tiene disponibilidad para llegar a los centros de salud. La gente tiene que seguir trabajando y entonces no le importa cómo se siente y va al hospital cuando ya no da más. Es decir, hay 20 escenarios. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que estar para prevenir. Agarrar a los abusadores, los asistentes sociales, identificar las casas donde hay situaciones vulnerables, atacar la vulnerabilidad. Pero tratar el aborto y hacer el aborto es empezar por el final. Sí, ¿a quién se le ocurre? Es un fracaso. Fernando, es un placer tenerte acá, porque obviamente... Sí, la verdad que da para todo el programa, pero tenemos compromiso. Claro, claro, claro. Tenemos que hablar un poquito del dólar ahora con un economista, así que bueno, un temita. Pero la verdad que llena la cabeza, ¿no? Ver estas cosas. Uno puede tener una idea aproximada, pero aquí te están dando argumentos absolutamente lógicos. Sí, yo creo que nuevamente, acá lo importante, hay, digamos, 3 conceptos si quieren para cerrar. Esto no es un problema, es decir, acá lamentablemente esto está ideologizado. Yo escuchaba ahí a la gente en la calle, digamos, en los actos, decir, che, mira, como sos feminista tenés que estar a favor del aborto. Y yo los invito a meterse en la página web de las feministas a favor de la vida en los Estados Unidos. Y ellas dicen, las mujeres podemos ofrecer mucho más que matar a un chico, como mujer. O sea, esto es un tema humanitario. En segundo lugar, esto, a ver, bajo ningún aspecto matar a un chico por nacer o cualquier ser vivo constituye un acto médico. De ninguna manera. Sí, sí. Y en tercer lugar, esto para nosotros representa no solamente un fracaso de nosotros médicos, sino un fracaso de toda nuestra sociedad. La Argentina, por lo menos en Latino, Hispanoamérica, siempre ha sido un ejemplo como sociedad en muchos aspectos. En lo cultural, incluso en la medicina. Entonces hay gente que está mirando qué es lo que pasa y lo que va a pasar en la Argentina. Nosotros tenemos que ser un ejemplo como sociedad para toda esta gente. Uh-huh. Y no podemos dar esta imagen de fracaso a la gente que está poniendo los ojos sobre nosotros. ¿Vas a estar en la marcha? Si Dios quiere, sí. Así que bueno, espero realmente verlos a todos. Creo que acá la gente tiene que lamentablemente hacer un gesto, porque para muchos, especialmente la gente que toma decisiones, ellos miran lo que está pasando en la calle, por ahí sin dar demasiada atención a todos los argumentos lógicos. La calle para ellos es un termómetro. Yo, si fuese político, estaría muy preocupado hoy, porque el 25 de marzo hubo un plebiscito a cielo abierto. Entonces, yo creo que, me imagino yo que hay mucha gente en el oficialismo que debe estar rezando para que esto no salga, porque si no, posiblemente se queden con alguna millonada menos de votos, y hoy creo que tampoco están en demasiadas condiciones de regalar votos. Los compadezco a ustedes con este tema, que tienen que hablar del dólar, así que muchachos, sigan ustedes. Les agradezco enormemente la invitación y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias. Fernando Cecín, médico por la vida, muy comprometido con
nada, a favor de la vida y de este lema también que está fuerte, cuidemos las dos vidas. Seguimos. Pausa en Fórmula Radio.